If it wasn't for L.A. and for spending some time starving here in New York, we would have never have written Welcome to the Jungle, motherfuckers! Pero muy buenas tardes, estamos en otra tarde de Dosis Mundana. Hoy es miércoles, ¿cuánto? 22, miércoles 22 de mayo. Agustín, ¿qué pasó? Qué falta de respeto. Te vas a levantar de acá a la mesa porque no trajiste la escarapela, amigo. Oh, de verdad. ¿No le trajiste una escarapela, Fati? Tengo una escarapela para vos, pero me tenés que devolver. El nacionalismo, algo que nos impusieron cuatro viejos pelados en el siglo 900 para creernos como. Dice que a él no le gusta. Como país. A mí me gusta, así que lo voy a hacer. Pero vos te sentías argentino. Los goles de la selección, grito. Pero, ¡qué selectivo tu nacionalismo! Pero y sí, vos porque vos no te vayas a la guerra tampoco por Argentina, ¿entendés? No, ¿cómo que no? ¿Que no? Si yo tengo que ir a la guerra, a mí.
me dicen que tengo que ir a defender a las Malvinas, yo voy y defiendo a las Malvinas. Y me muero por mi patria. No le hagan enojar por Aldana, eso pasa. Bueno, no, estoy batiendo los chayos. No estoy pateando la mesa. Estaban no, golpeando. Estaba golpeando así. Está. Bueno. Peor todavía. Como... Ah, bueno, sí, importante, igual que la gente use, si se quiere sentir parte de algo, en este caso de ser argentino, está perfecto. Algo que hacemos en sociedad como... Ay, qué anti, Agustín. Animales institucionalizados que somos, entonces está perfecto. Yo no disculpo tampoco, ¿no? Ay, me da gracia, porque Agustín no es anti con nada, pero hay un par de cosas, así que es re anti. Tal cual. Nada, re bronca. Entonces no va a comer lo que... No, va a no vas a... Traje, claro... Algo muy patriótico. Traje algo muy patriótico para compartir. Era uno para cada uno, pero Aldana ya se comió el suyo porque una... Pero me correspondía. Porque es una... locro. Una persona de locro. Claro. Un impuesto. Porque es una ansiosa. Ya pagué ya. No, es... Ay, bueno, pero no es de ahí. Es una bolsa nomás que encontré ahí afuera. Una bolsa del chino de la vuelta de mi casa. Del chino de la vuelta de mi casa. Y lo pasó así de vuelta. Claro. Yo, no, y si no se vio, igual, son pastelitos. Juré la bandera, fui abanderado, yo hice mi... Mirá Agustín, pastelitos. Al nacionalismo. Bien, trajo pastelitos, Fabi. ¿Sabés qué hice? ¿Sabés qué hizo Aldana? Argentino que todo. Me robó el pastelito de la bolsa y dejó la bolsa abierta. Entonces los pastelitos en la ladera se humedecieron. Un toque, fue una hora pasó. Y encima ya se comió el suyo. Bueno, si no le importa cuidar los pastelitos, no le importan los pastelitos, claramente. Claro. Muchas gracias, Fati. No, porque el otro no era mío. Claro. No, ya abrí nomás. Estaba en mi ladera. No me di cuenta, a propósito, dice. ¿Ves? Fati siempre trata de... No, igual, yo creo que mal. Una... Ay, me subió una historia de que estoy en vivo. Me olvidé. Mira, te olvidaste. Tenés que subir ahora con el pastelito, Agustín. Sí, ahora con el pastelito. ¿Te gustan los pastelitos? ¿De qué te gustan los pastelitos? A mí me gustan los pastelitos en general, pero el problema es que me empalago rápido, entonces tardo mucho en comer uno entero, dependiendo del relleno que tengan. Entonces son como, bueno. A mí me gustan los de membrillo y me parece que todos estos son de batata. Bueno, pero bueno. Quiero decir algo. Yo hice algo más argentino. A ver. Que todos ustedes. A ver, ¿qué hiciste? Y a ver si me superan, ¿eh? Ponchame. Yo fui a Brasil el día después de que se comieron 7 con Alemania. A cargar brasilero con la remera argentina. ¿Y no te cagaron a piña? No. Solo no triste. Querían atenderme en sus locales. Ah, bueno. Había mucha atención. ¿Y vos qué fuiste a hacer? A comprar cosas. ¿Y no llegaste a comprar nada? Sí, en otras tiendas. No me querían. Yo quería preguntar cosas y no me querían contestar. Malo estaban. Pero encima tenían todos los adornos del mundial todavía. Aparte, nada más normal, claro, que un argentino que se jugaba Brasil. En su casa. Mi abuelo y mis tíos murieron en Malvinas para que vos digas que eso es un acto. Claro, eso es un acto nacionalista. Ahora, en este momento, mi abuelo se está revolcando en la tumba porque. Belgrano se quedó pobre. San Martín y se murió que cruzó solo los Andes con neumonía. Se está muriendo, se está revolcando en la tumba por tu culpa, amigo. Yo estaba hablando de la gente que está acá. Para ninguno que de ustedes. A Mariano Moreno lo tiraron de un barco para que. Ninguno de ustedes se cayó de un barco. Para eso. Ustedes cruzó los Andes y ninguno de ustedes fue a Malvinas. Así que. ¿Y qué tiene que ver? Y estaba diciendo que yo hice algo más argentino que los que están acá. No, que otra gente. Para eso, French, primero escuchame lo que digo y después habla pelotudo de mierda. Para que vos digas que ay. Primero escuchá lo que yo te digo, antipatria. Acá. Y después hablá, boludo, porque no. Después somos nosotros los que peleamos, loco. A ver, Pinto. Y yo dije los que estaban acá, amigo. ¿Vos sos San Martín? No, sos un pelotudo nomás. Y vos sos un guapudo. Ay, no supe cómo cortar esto. Era muy interesante la charla. Fallaste como... No fallé. Le di... Le diste cámara. Cámara. Arreglen. Es como la pelea de Viale y... Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo. Se pelearon. Pero yo... sí fue patriótico, Agustín, porque en tu época eso es lo más patriótico que era uno puede hacer. Era brasilero. Sí, va. Era hermoso. Encima tenían todos los adornos. Estaban sacando los adornos. Y no. De los locales y todo eso. Y todavía ni se había jugado la final. Gigantografía así, viste, con
David Luiz y todos los guachines. Íbamos los argentinos y nos parábamos al lado y nos sacábamos fotos. Y los locos de los locales nos miraban así. Pero para Brasil es re mufa jugar un mundial en su casa. O sea, yo sí creo que no van a... Pasa que encima solo dos veces en la historia pudieron hacerlo y bueno, a dos perdieron. ¿No fueron tres veces? No, dos. Una contra Uruguay en la semifinal y la otra la que conocemos. La que vimos. No sé por qué se me hizo que había una final que se jugó en Brasil de vuelta por el 70, por ahí. Pero no. En mi cabeza nomás habrá estado. La de Brasil. ¿La Copa América? Ah, la Copa América que ganamos, sí, pero... Pero igual ganaron la otra Copa América que se hizo en Brasil. La claro, Copa América se iba a jugar en Argentina. Se jugaron dos Copa América en Brasil porque la que se jugó, la que nos robaron. La que ganamos se iba a jugar en Argentina, pero por el COVID no se pudo. Le mandamos un saludo a Noah, que está en el chat. ¿De qué lado está la Noah? De Noah, lado uruguayo. Vos estás, pero acá, si vos tenés que elegir entre Brasil y Argentina. No, que elija de qué lado está Argentina. De Agustino, de... Si fue patriotismo lo que hizo Agustín en... Igual, ella está libre porque es Uruguay. Entonces ella puede decir... Ella es neutral, entonces. Me gustaría voy a preguntarle a Noah, porque nosotros tenemos como la celebración esta del 25 de mayo, que nos declaramos independientes. Claro, pero ¿qué se festeja en Uruguay? El 25 fue el primer gobierno patrio. Sí. ¿Qué se festeja en Uruguay exactamente? De independencia. ¿Cuándo es la claro, porque acá porque... nosotros hablamos de Argentina, Chile, Perú, pero nunca hablamos claro, de qué pasó. Claro, o sea, Uruguay se despertó un día y era libre, como los argentinos echaron a los españoles, sí, ahora somos libres, ¿o qué pasó? O nadie había ocupado Uruguay. Le hacían dar una clase de historia, ¿no? Bueno, no, primero tiene la historia de Artigas, mucho más buena. Buenarda. Que nos cuente. Sí, la verdad que no tengo idea de historia patriótica de Uruguay. Y otros países, pero no de Uruguay, justamente. Es más, si dices las invasiones inglesas, era justamente para separar entre ríos, Corrientes y Uruguay y quedar de ese lado para manejar los dos ríos. Los ingleses no querían invadir solamente Argentina, ellos querían invadir solamente los dos ríos. Ah, mira. El Paraná y el Uruguay. ¿Le servía? Y sí, porque ahí traba todo el negocio. Sí. Que lo que sabes es que en 1811 de mayo estaban tomando vino para agarrar coraje y dársela contra los españoles. Ah, bien. Mira, no tardaron mucho, tipo. ¿Algún día? Un año. Y después agregó que Artigas tuvo 15 hijos con su prima Rosa. Ay, son datos santagueños. Datos que son necesarios saber. Datos históricos puntuales. Y Uruguay está dividido por provincia, estados. ¿Cómo está dividido? No, sí, ¿y qué le hacían contar? Y no, yo quiero saber, la verdad que no. ¿Por provincia? ¿Como el resto de los países, hermano? No. Hoy, 22 de mayo, voy a contar algo muy curioso. Sí. Es el día de Santa Rita. Ah, sí. Y ustedes saben, porque voy a contar lo que te quería contar hoy. A mí las palabras Santa Rita me vienen apareciendo muy de seguido en muchos lugares. ¿Qué opinan? ¿Es Santa Rita diciéndome que vaya a su iglesia? ¿Sí? Sí. Porque posta me aparecen en muchos lugares. Es como que empezó como algo que me llamó la atención. Y después, no sé, iba por la calle y miro un local, Santa Rita. ¿Sabe cuándo empezó? Cuando hice el recorrido de las siete iglesias. Tiene sentido igual. Que sí. Pasé por la iglesia de Santa Rita y me llamó la atención porque vi mucha gente. Es la única de todas las iglesias que visité. Es como la que más gente vi. O sea, que más gente, o sea, y más gente que se veía que estaba como realmente preocupada, o sea, sentada. Pero ahí. Esa es la única que está a las 24 horas abierta. Claro, sí, sí. Sí, capaz y está al lado del cardiológico. O sea, tiene sentido que haya visto más gente ahí como rezando, realmente pidiendo. O sea, si Vidal era lo mismo. Claro, porque... Y bueno, desde ahí me empezó a aparecer Santa Rita por todos lados. Y hoy abro cuando llego al trabajo, tipo, inicio sesión, abro Twitter, todo. ¿Dónde trabajas? No puedo decir eso. Y cuide el lugar. Y ahí vi que hoy era el día de Santa Rita. Y hace tiempo que digo que tengo que ir a verla. Y estuve leyendo la historia de Santa Rita. Ella es la patrona de las causas perdidas. ¿Sabes cuál es la historia de Santa Rita? Ahí está. Sí, sé cuál es la historia de Santa Rita. ¿Y contá? Pero bueno, te voy a contar un chisme mientras ustedes definen quién cuenta. Siempre dicen muchas, sobre todo las abuelas, dice que a Santa Rita no hay que pedirle. Porque lo que te da, después te quita. Ah, re maldita, ¿eh? No. ¿Y qué quiere conmigo? Claro, no. Y bueno, ¿quiere un favor? Si es una causa, vos tenés causa imposible, ya es algo difícil. Si te cumple, después algo te va a sacar en el tiempo. ¿Cómo está en la muerte?
Bueno, pues este San La Muerte está el Santa en la Muerte bueno y el San La Muerte malo. Claro. Santa Rita es una mujer que cuando era niña se quiso dedicar, ella es italiana, se quiso dedicar a ser monja, le dijeron que no, los papás le casaron a los 14 años con un nombre que, según Wikipedia, le hizo la vida imposible a Santa Rita. Tuvo mellizos y al poco tiempo el hombre, como era muy conflictivo, muere en una pelea. Y al poco tiempo los hijos de ella, que eran jóvenes todavía, mueren de causas naturales y le dejan sola. Y ella tenía 36 años cuando pasa todo eso. Igual ella dice que, por ejemplo, el hombre con el que se casó era muy malo, pero que ella le devolvió toda la maldad con amor y él cambió. Igual que los hijos, dice que ella estaba como en paz con que los hijos se mueran porque ellos querían cometer venganza por el asesinato del padre y por la vendetta típica italiana. Y que ahí a los 36 años, cuando ya se quedó viuda y todo, y se unió a un convento. Y de ahí le salió, una noche le apareció una astilla en la frente, que se considera como un objeto religioso. Y desde ahí dice que le aparecía todas las noches la misma cicatriz. Claro, como la del... el, ajá, sí, del sí, sí, claro, como la corona de espinas. Y que todos los días abría la cicatriz y que emanaba un olor a perfume de rosas. Mira. Y vivió hasta los 76 años. Muy curioso. Mucho los milagros, para la muchos época. Años para la época. Sí, sí, totalmente. Y nada, y bueno. Los milagros de ellos. Y no, y dice que tiraba láser por los ojos y volaba. Eso hacían grande, los santos. Santa Rita. Y le escribieron una cantidad de cosas a los hay santos. Hay una chica en Rosario, ¿puede ser? Rosario o Santa Fe, o sea, la ciudad de Santa Fe. Ahora que hay un montón de gente haciendo cola para ajá, que le cumplan sí, milagros. Sí, y que está reconocida. Ah, viene ahora. Sí, viene. Viene ahora en junio, julio, creo. Se lo para la... Se llama Leda. Sí. Porque es cantante. Y ahí fue que descubrió sus toques místicos. Y encima estaba al lado por la, el Vaticano. Así sí, que... sí, sí. Una locura. Primero hubo una fe. Vamos a poner una canción de Leda. A ver. Poné. Y bueno, nada, y eso me pasa con Santa Rita. Y tenés que ir a visitarla. Tengo que ir a visitarla. Capaz tenés que ir a agradecerla. Y yo, no es que soy muy religiosa. O sea, no es que... No sé, nunca fui como muy cercana a la iglesia. Entonces me llama bueno, la atención. Bueno, pero no es a la iglesia, es a... Es a ella, pues. Es a ella. Claro. Qué interesante, qué curioso. Y bueno, y justo hoy estaba contando también esto la mañana en el trabajo y una de mis compañeras del trabajo me contó que al hermano le había pasado lo mismo con el Gauchito Gil. Que el hermano iba por la ruta y que un auto atrás le empieza a hacer señas. Tipo, con las luces. Sí. Y que le hizo señas un montón de tiempo, como 20 minutos. Y al hermano de mi compañera le daba miedo como parar, no entendía qué era lo que quería. Y que cuando para, o sea, en algún momento para, el auto baja y le da una estatuilla al Gauchito Gil y le dice que era para él. Mira. Y él la aceptó. Y desde ahí se hizo devoto. Qué miedo, ni toco eso. Me dice esto para vos, la tira. Hay cosas que son así. No. Eso tenía algo raro adentro. Droga, ahí le estaban haciendo pasar toda la droga. Vos esas señales tenés que agarrar. Amigo, tenés que agarrar. Vos tenés esas señales. ¿Te acordás que ya varias veces nos han dicho todos los lectores del tarot que traemos? Que el universo te manda las señales y vos sos el que elige si toma las señales o las ignora. Claro, tenés que agarrar y tirar todo. No, así no es. Vámonos a pausarla. No hay señal, universo. No tengo datos acá, universo. No, acá no hay datos. No, literal, acá no hay señal. No hay señal. Ahí está Leda, si quieren verlo. A ver. La compañera. Bueno, ella hace cura, hace sanaciones. Re linda, ¿eh? Sí, sí. Nada. Qué loco ser cantante y encima hacer pero qué milagros hizo. A ver, vamos a googlear qué milagros hizo. ¿Por qué me enfoca cuando estoy abriendo la boca? Milagros de... A ver. Qué loco. Pero no la deja en paz ahora. Primero hubo una fake news de que iba a venir en febrero, me acuerdo, a Itatí. Que desde la Basílica de Itatí tuvieron que salir a aclarar que ella no iba a ir. Tipo, la gente ya estaba pagando viajes, ya había combos, tipo de, o sea, ya había combis que ofrecían el viaje, todo.
Y se descontroló. Yo no le creo. Se descuajeringó. ¿No le crees? No. ¿No, no, no, no crees en la gente que hace tipo sanaciones, así curaciones? No. Solo en las que curan el empacho con cintita. ¿Y pero no, no van en la misma rama? No, 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 son poderes diferentes. ¿Por qué? Sí, son poderes iguales, boludo. Sí, son los mismos, el mismo la tipo de don, poder. ¿Es un don? No, 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 este, el de los brasileros de Paren de Sufrir. Pero el vos no la crees, viejita. Ella es católica, si te estamos diciendo que ella está probada por la iglesia. Los brasileros de Paren de Sufrir también. Y las viejitas que te curan el empacho, son las viejitas que te curan el empacho. Son un tipo de magia totalmente diferente. ¿Entendés? ¿O no entendés? No. Estás equivocado. No, no. Acepto tu opinión equivocada. Tiene mucho que ver la fe y demás con la, de las personas. O sea, vos no te vas sí, a curar. Son como dones que se te brindan. Obvio. Tiene que ver con el don de la persona y la fe de la otra persona. ¿Y la si cual traemos va? Un cura, pero señor. un cura buena onda que venga y hable y todas estas cosas? Los curas son buena onda. Nah, no, no todo. Te traemos uno que da una misa que hace que nos prendemos fuego. No, no había eso, Fati. ¿Les parece si vamos a una pausa? Sí, sí. Y volvemos porque tenemos entrevistados. Y nos falta agua. Y nos falta agüita. Un mate tomé, ¿cómo puede ser? Y van ahí, mirá. ¿Peaje, Alana, o qué? No, yo uno tomé mate. ¿Qué me dice? En mi casa tomó todo el mate de Agustín. Pero bueno, ya nos vamos a la pausa y volvemos. Con ese tipo que no te llega ni a los pies y ni parece tu tipo. Muchas fotos de vacaciones por allá en Tulum, pero sé que tu cora no te hace turun turun. Bebé, estabas perdiendo el tiempo. Qué bueno que llegue a tiempo. Baby, a mí lo que me faltaba eras tú. Tú eres lo más rico que hay en el menú. Dile que se despida, que ya tú estás convencida. Baby, a mí lo que me faltaba eras tú. Tú eres lo más rico que hay en el menú. Dile que se despida, que ya estás convencida. Dile que tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre. Que la comida se enfría cuando se descuida. Y que ya tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre. Que la comida se enfría cuando se descuida. Eso es truco. ¡Rompe! La doble P. Ya. Bebé, llegó nuestro momento. Él te compró un Rolex, pero yo te di mi tiempo. Él tiene mansiones, pero yo en mi apartamento. Te hice sentir cosas que no se las lleva el viento. Baby, lo siento. Pero el que perdió, oh, oh. Mami, tú fuiste la que ganó, oh, oh. Tú eres como un piano que nunca tocó, oh. Y si lejitos nos vamos y así terminamos. Tomando, bailando en una playeta sin ropa, mientras su cuerpo va nadando. Baby, a mí lo que me faltaba eras tú. Tú eres lo más rico que hay en el menú. Dile que se despida, que ya tú estás convencida. Baby, a mí lo que me faltaba eras tú. Tú eres lo más rico que hay en el menú. Dile que se despida, que ya tú estás convencida. Si quieres dile mi nombre, que la comida se enfría cuando se descuida. Dile que tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre, que la comida se enfría cuando se descuida. Nace la unidad, donde unimos historia y presente, patrimonio cultural y oportunidades de negocios.
lo nuestro y el turismo, la historia y la innovación. Nace la unidad para unir a los correntinos con el futuro. Gobierno provincial. Corrientes somos todos. Quiero ver la que llore. Es como un gato se amé. Su cola arde en el rico. Y espero que alguna vez, al ver sus ojos. Estamos de vuelta y tenemos el gustazo de presentarlo a Juan Martín González Cabañas. Él es politólogo, periodista, investigador, analista político, etcétera, etcétera. Un gustazo tenerte al aire, Juan Martín. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Fátima, supongo. No, Fátima Aldana. Está acá. Yo soy Aldana. Bueno, ahí está Fati y está Agustín. Yo soy Agustín. Bueno, gusto, Agustín. Ajá, cierto. O el gusto es nuestro. No. Claro, faltó contar la parte más... No sé por qué no ¿cómo es? No, esto no tiene nombre, tiene el logo del, claro, de la radio. Ah, claro. No, sí, está bien, Juan Martín. Yo Juan no Martín está en Rusia. Sí, lo más importante es que Juan Martín está en Rusia. Y si no me equivoco, es un correntino en Rusia, básicamente. ¿O no? Sí, lo que pone un condimento especial, digamos, a mi persona. Contanos, Juan Martín, ¿cómo llegaste a Rusia? Estás en Moscú, ¿no? Sí, bueno, desde el año pasado estoy en un programa de posgrado, de maestría. Y yo ya había conocido Rusia en 2022 y la verdad que me había encantado Moscú.
y me quedé con ganas de seguir de seguir conociendo Moscú, de seguir conociendo Rusia. Y bueno, apliqué al programa de 2000, en 2023. Yo en 2022 vine acá por una pasantía. Bien. Y así llegué. Después, a ver, esa es la parte profesional. Después la parte personal mía, de mi interés con y por Rusia, es más complejo. Desde me gusta la historia. Este es un país con mucha historia. Sí, pues, la cultura es una historia. Rusia tiene la particularidad, ¿no? Esto es una opinión personal mía. Bueno, sin ir más lejos, los últimos 120, 100 años de Rusia, o sea, todo lo que el mundo vivió en no sé, 400 años, Rusia vive en 50 años. los cambios, digamos, que son dramáticos para de pasar del zarismo al otro extremo, al comunismo, y ahora pasar a algo híbrido, mixto, que bueno, tiene un poco de todo. Y después la cultura también, la política, y después las amistades también que hice yo. Organicé hace un par de años un evento, bueno, y la cultura también, ¿no? Creo que ya mencioné igual, organicé en 2018 una conferencia sobre el pensamiento de Dostoyevsky, por ejemplo, que vino el presidente de la sociedad Dostoyevsky Argentina, las películas, o sea, hay muchos, desde mi persona, hay muchos ángulos, digamos, de interés por Rusia y la verdad que como es un, ¿y es un país... ¿Cómo viste? Nace este interés por Rusia, pero de vos mismo? No, bueno, sí, además mencionar que en cada... O sea, sí, es muy interesante. Acontecimiento global Rusia. De la historia, Rusia es protagonista. Tenés, sí, tanto claro, en las guerras mundiales, tenés toda la Guerra Fría que fue prácticamente protagonista, uh-huh. Tenés todos los conflictos que llevaron después de la Guerra Fría, cómo se fue disolviendo, cómo fue cambiando de bandera, qué países iban entrando, saliendo. La verdad que sí, es súper fascinante. Eso es un pensamiento que yo comparto, donde siempre hay un cambio global, ¿no? En los últimos 200 años está involucrada Rusia, desde la derrota de Napoleón, sí, porque básicamente cuando él, ahí arranca, digamos, el gran rol de Rusia, después Rusia con el tema de la guerra de Crimea, Afganistán va a ser como el archivillano, ¿no? De lo que es Inglaterra. El gran juego, después la primera guerra que justamente cambia el eje, ¿no? Cuando Rusia se retira, y bueno, luego la Revolución Rusa que alteró todo el mundo, que hasta hoy en día está alterando el mundo, y bueno, obviamente la Segunda Guerra Mundial. Pero digamos, simplemente creo que a cualquier persona que le guste la historia va a tener, digamos, ¿cómo puedo darte como ese picante, como ese gustito por Rusia? Aparte, lo interesante, creo, ¿no? Es que... No, sí, por supuesto. Nosotros siempre lo vemos desde una perspectiva muy occidental. Y asumo que la información que consumís en Rusia es muy distinta, porque el punto de vista es muy distinto. Nosotros en general no vemos el punto de vista de Rusia. Claro. Siempre consumimos la misma línea de pensamiento. Entonces, como que tenés las dos líneas de informaciones ahí, más allá de la barrera del idioma. Y la experiencia. Claro. ¿Y cómo es la experiencia? Sí. Porque es muy distinto la cultura rusa. O sea, ¿cuáles son las mayores barreras que encontrás? Sí y no. Pero lo que pasa es que justamente en este momento de la historia, ¿no? Desde que cayó el muro este de Berlín, bueno, siempre durante toda la historia prácticamente Rusia se había, tanto en el pensamiento, ¿no?, que hasta hoy en día existe, tanto en la visión de los pensamientos de los occidentales como de los propios rusos, Rusia era un contrapeso contra Occidente.
principalmente Inglaterra, ¿no? Y todas las ideas, digamos, de Francia en Inglaterra, digamos. Eso cambió todo con la caída del muro. Y ahora los rusos también se están preguntando, digamos, quiénes son realmente. Si son europeos, si son rusos, si son eurasiáticos, si son asiáticos. Pero, digamos, son muy distintos y a la vez no, en algunas cosas. Pero volviendo, por ejemplo, a ver, diferencias de carácter, bueno, por no caer, digamos, en la misma, en los estereotipos, sí, es cierto que por ejemplo, es gente más reservada en todo sentido, gente más, digamos, modesta, no va a hablar de más a un desconocido en general. Es una sociedad donde la modestia se valora mucho, digamos, la... ¿Cómo te puedo decir? No sé si timidez usar la palabra, pero digamos, es una sociedad que no es especialmente expresiva. Sí, es como muy... Es como... El argentino es muy expresivo en todo. Sí, eso es verdad. En todo es muy expresivo. Y sus opiniones. Entonces, un ruso común y corriente, por ejemplo, una charla jamás te va a opinar de algo de más. Va a responder de forma muy, digamos, comedida. Ahí está la palabra. Son muy medidos y muy reservados. Ahí está, perdón, esa era la palabra. Esa reserva, es cierto, si bien es cierto, a veces los hace parecer fríos. Pero también, como le decía, por ejemplo, yo que acá una de las partes justamente más interesantes y que ojalá por si alguna vez alguien viene a Rusia de la audiencia, que lo interesante de Rusia también es que por su posición geográfica, por su rol mundial, tiene muchos extranjeros. Y vos podés, digamos, comparar también otras culturas. Digamos, para nuestros parámetros, la cultura rusa es cerrada y reservada. Bueno, hasta que uno conoce las culturas asiáticas del Lejano Oriente, claro, como China, Corea. Incluso llegaste a decir que son herméticos. Que formaste amigos. Los asiáticos. Sí, 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 sí. Formaste amistades. Sí, 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 por el trabajo periodístico y analítico con colegas rusos, algunos que yo incluso conocía antes, o la mitad, te diría, por redes sociales y por interactuar, y justamente por cambiar opiniones, colaborar. Nos conocíamos antes que yo viniera acá. Porque, por ejemplo... Otra gente con las que hemos conversado, que por ejemplo está en Estados Unidos, que es un ejemplo que se me viene a la cabeza, que ellos te dicen que es muy difícil hacer amigos en Estados Unidos porque son muy de tener vínculos ya armados desde pequeños y seguir con esos vínculos, como no incluir nueva gente. ¿Vos sentís eso? O sea, ¿sentís que en Rusia, por más de que sean reservados, se abren a nuevas amistades? Sí, se abren. Se abren. Lo que sí, obviamente depende de la persona y el ruso, y eso tiene que ver con la edad de eso, pero yo, por ejemplo, mis amigos, a ver, por ejemplo, digamos, un canal, una puerta, si el ruso sabe un idioma, inglés o español, ya de por sí es una persona más abierta. Mira. Por el simple hecho de saber un idioma. Lo que pasa es que eso cambia mucho de forma, ¿cómo te puedo decir?, etaria. Eso, si bien, aparte de la personalidad, que hay personas más abiertas y más cerradas, cambia según la franja etaria y la formación también y el trabajo. Pero sí, en general creo que son abiertos, cuesta por ahí ganárselos como amigos. En eso... en eso sí diferimos. Ellos como que se lo toman lento al tema de la amistad. Nosotros nos hacemos amigos, estamos de la mano,
cocinando y no sé, y haciendo todo junto cuando recién conocemos a alguien, a un amigo, y ellos por ahí tardan un poco más. Pero sí, pero son muy constantes eso, y no suelen abandonar a sus amigos, digamos. Es otra concepción, pero sí, yo creo que se puede hacer amistades. A ver, lo que sí, se limita un poco el tema de las amistades con la cantidad. Por ejemplo, si vos no sabes idioma ruso, vas a tener menos amigos que si vos supieras ruso, por ejemplo. Y obviamente que nunca vas a entrar de lleno, o sea, nunca vas a entrar, por ejemplo, en un grupo de amigos que se conocen hace 10, 15, 20 años, si vos no sabes ruso. Pero de poder hacerte amigo, se pueden hacer, digamos. Es una pregunta, perdón, que si no llego a responder, digamos, del todo, pero a grandes rasgos sí, pero depende también. Y depende el tipo de amistad también que uno desee, ¿no? Te quería preguntar, Juan Martín, ¿estuviste en Rusia pre-guerra de Ucrania y después, o sea, y ahora actualmente en Rusia con la guerra transcurriendo? ¿Notas diferencias? Corrección. Yo vine ya cuando la guerra estaba comenzada. Ah. Yo la primera vez que vine fue en octubre de 2022. Ya habían varios meses. Sí, hubo un cambio de personalidad a nivel público, pueblo, digamos. Noto que ahora la gente está más tensa, digamos, con el tema de Occidente, digamos, o sea, que temen una confrontación directa, temen. Claro, además supongo que no saben de qué lado ponerse, si el lado de la Unión Europea, la de su propio país, porque las posiciones también son muy distintas. Uh-huh. Además, no sé, sí, en el caso de la censura también, si notás que hay censura en redes sociales, en el mismo contenido. No, censura, eso yo voy a desmitificar, digamos, lo de la censura acá. Porque siempre se dice que hay censura. No hay censura, y especialmente en redes sociales, en Facebook, eso, no hay censuras. Ellos tienen su propio Facebook donde la gente opina lo que se le canta, digamos. Claro. Y aparte es imposible controlar lo que tanta gente piense en redes sociales. Exactamente. Medio de comunicación, no hay censura, pero es como todo lado, como en Argentina. Tenés los medios que son más favorables a los gobiernos, y después tenés a los medios totalmente opositores. Así es como en todos los países de Occidente, digamos. Cuesta por ahí encontrar un periodismo, digamos, si es que existe, ¿no? Un periodismo neutro. Claro. Y el tema de la guerra sí es complejo, porque conquiste vos, algunos tenían vínculos con Europa, negocios, pero el tema de la confrontación directa, porque digamos causó mucho impacto el atentado en marzo. Claro. Sí. En el estadio Crocus. Eso causó mucho, porque digamos, la gente sabe que fue con ayuda, digamos, de los servicios y las potencias occidentales. Ajá. Inglaterra, Francia, o sea, ellos saben y tienen miedo, porque digamos también es que tampoco pueden quedarse, digamos. Pero en 2022 había mucho interés por los extranjeros que no eran de origen asiático. O sea, nosotros, o sea, yo, los latinos, digamos. ¿Por qué? Porque, digamos, el lugar, o sea, los cientos de lugares, de por decirte, restaurantes, bares, o sea, lo que era turismo, lo que era estudiantes de intercambio, que eran de origen europeos, el 80, 90, 95% se fue. Claro.
¿Y con qué fue reemplazado, digamos, esa gente? Sé que suena mal, pero bueno. Con latino. No encuentro por ahora otro verbo mejor de reemplazar. Asiáticos. China, India principalmente. China, India. Y ahora entonces que vos siendo extranjero en 2022, con la guerra recién empezada, llamabas mucho la atención. Porque no eras asiático, ni europeo, que es lo que, digamos, es la mayor presencia en personas acá. Pero ahora la situación es más ambigua. Pero, digamos, contra nosotros no, pero, digamos, hay una... El ruso está tenso con el tema del exterior, porque obviamente no quieren una guerra a gran escala, digamos. Y yo tampoco, digamos. Claro, exactamente. Claro. Hablando de eso... Sí, yo que vivo, mirá, yo vivo a 100 metros, estoy viendo la ventana ahora del Ministerio de Defensa ruso. O sea, yo también. Un lugar un poquitito estratégico. Claro. Complicado el sí, lugar. Sí. Si se pone un poco más picante, capaz yo me voy al conurbano de Moscú, ¿viste? Estaría bueno. Acá estoy muy cerca. Acá soy muy vulnerable de donde les estoy llamando, de donde me están llamando. Y en cuestiones de seguridad, en el sentido de, bueno, transeúntes por la calle, si es peligroso Rusia en cuanto a la cotidianidad de vivir ahí, si tiene mucha vida nocturna, si es limpia la ciudad. Bueno, voy por partes. Sí. Obviamente, el atentado en marzo endureció, digamos, las medidas. Uno ve que la policía pide documentos a los inmigrantes, sobre todo lo de Asia Central, la gente de Asia Central. Y después, otra medida, bueno, ahora sí... Vos vas con una mochila en el subte, dicho sea de paso, el subte de Moscú, el metro es todo un tema aparte para hablar. Es una maravilla como servicio público y es una maravilla arquitectónicamente. Sí. Después, la vida nocturna, hay de todo. No sé qué decir esto para mantener mi perfil profesional, pero digamos, yo me he divertido mucho en Buenos Aires, que es una noche grande. Corrientes también es divertida, obvio Corrientes es una ciudad divertida, pero obviamente no tiene volumen de Buenos Aires, pero mucha movida nocturna, mucha vida. Digamos, obviamente en las zonas claves, porque yo por ejemplo vivo en el centro de Moscú y ahora parece tan tranquilo como un pueblo del interior de Corrientes, pero hay mucha noche por ahí. Lo que sí, son pocos por ahí los bares, boliches que cierran muy tarde bajo nuestros parámetros, ¿viste? Usualmente son los bares y boliches latinos los que cierran más tarde. Que hay un par, bueno, hablando de eso, hay como 3-4 boliches latinos, bares, digamos, restaurantes latinos, que son los que cierran más tarde. Y los de, pero que no he ido. Y espero no ir, digamos, a los de electrónica que dicen que algunos no cierran nunca, ¿viste? Claro. A mí ya me da miedo eso, pero bueno. Me imagino. ¿Quiénes pueden estar ahí adentro, no? Tal cual. Sí, porque entras y no sabes cómo volver, ¿viste? Debe ser como una dimensión paralela, no sé. Y sobre... Después de Moscú, bueno, en general Rusia tiene poca inseguridad. En general... poca inseguridad y crimen en general, y específicamente Moscú es segurísima.
yo nunca he escuchado un caso de inseguridad en Moscú. Y mirá que he estado tiempo acá y he hablado con personas y hasta yo mismo, hasta, bueno, eso puedo decir, digamos, de opiniones ajenas. Claro. Opinión personal mía, nunca sentí miedo acá, la verdad. Eso es un punto muy favorable de Moscú. No hay inseguridad y no sentís miedo. Obviamente que no es arte de magia. Iluminación y cámaras ayudan mucho. Y en general, digamos, y supongo, no sé, quiero creer que la policía hace bien su trabajo. Último, pero la verdad que súper segura, la verdad, ese es un punto fuerte. Obviamente nunca, no se recomienda ir a lugares donde te recomienden que no vayas y ni estar en, que, como hizo una colega peruana que para comprarse una hamburguesa en el subte sacó fajo de billete de a 100, viste, en pleno subte, viste. Eso no, pero si tenés recaudos mínimos, no. No pasa nada. En teoría no te debería pasar nada. Súper seguro, iluminado, limpio. Moscú es una ciudad que está. Sé que no es Rusia, porque hay otros críticos que dicen, bueno, no, porque Moscú no es Rusia, y bueno. ¿Y qué decirle a esa gente? Buenos Aires es Argentina. Claro. Sí, sí. O Nueva York es Estados Unidos. Yo que tengo, de paso, yo tengo un amigo estadounidense. Y hablamos con él esto una vez y me dice lo mismo. O sea, las grandes urbes de Estados Unidos no tienen nada que ver con el interior. ¿Qué es lo que más extrañas de acá de Corrientes? Pues me preguntaron eso. Bueno, primero el comentario de variante, ¿no? Desvariante, el chipá, obvio. Era lo que esperaba, era la respuesta que dije. ¿Conseguí hierba también allá o no? Sí, sí, hay un par de negocios de tiendas de mate, vamos a ponerle, matería. Sí, hay uno que se llama Club Mate. Después le paso a la producción. Pero es raro ver un ruso igual tomando mate, no es común allá, porque igual hace frío todo el año. Es raro, pero hay. Si hay es porque... O si no, también es para... también deben comprar y consumir mucho de la diáspora de argentinos acá, digamos. Claro. Yo tengo entendido que hay como... registrados como 300 argentinos en Moscú. Ah. 200. Sostienen ahí el negocio 200. De yerba. Sí, 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 sí. Que lo que pasa es que la comunidad argentina en Moscú es muy difícil que se junte porque, bueno, son muchos y cada uno tiene su vida y es una ciudad grande aparte. Claro. Y es un ritmo, viste, a mí me cuesta. Hoy yo quería, hoy antes de dar a la entrevista con ustedes, yo quería ver justamente a mi amigo estadounidense que no lo veo como hace 2 semanas y no pude y no llegué con el tiempo. Ya no me daba el tiempo. Bueno, te agradecemos un montón, Juan Martín. Gracias por contarnos tu experiencia en. Qué interesante Rusia. Que es escuchar la versión de los correntinos. Nunca... por el mundo. Claro. Es la primera vez que hablamos con un correntino en Rusia. Hemos hablado con una correntina en Qatar, sí. Con una correntina en Estados Unidos. Uh-huh. Y bueno, vamos a ir a ver qué otros lugares del mundo encontramos. Y sí, después seguramente nos estemos comunicando otra vez. Te podemos pedir que despidas el bloque de Dosis Mundana en ruso. En ruso. No sabes. A ver, ¿cómo...? ¿Alguna despedida? No, nada, claro, nos vamos a una pausa, corte, propaganda, o nos vamos, Dosis Mundana y chau. No. Son las 6. No, puedo... Son las 18 horas. ¿Puedo decirles
Buenas noches, bueno, para mí, porque yo me voy a dormir. Dale, 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 dale. Sí, me sirve, me sirve. Igual es como el italiano, viste, y por más que sean 6 de la tarde y si vos te despedís, es buonasera. Es buena noche, por más que sean las 6. Así que, a produccia, es pa' buena noche. Oh. Es pasiva, vación. Eso fue buenas noches. Buenas noches, gracias por todo. Es pasiva, desgracias. No, y gracias a vos, che. Blog Dariu, agradecido. Muchas gracias, Juan Martín. Y bueno, nosotros nos vamos a una pausa y ya volvemos. Puede ser que ya no te espere más, que ya no te espere. Puede ser que ya no te espere más, que ya no te espere. Casa. Fumo algo en la terraza. A veces solo quiero hacerme invisible, practicar karate solo en la habitación y que nadie se dé cuenta. Tarde de marzo. La unidad, donde unimos historia y presente, patrimonio cultural y oportunidades de negocios, lo nuestro y el turismo, la historia y la innovación. Nace la unidad para unir a los correntinos con el futuro. Gobierno provincial, Corrientes somos todos. Quiero ver la visión.
Estamos de vuelta en otro bloque de Dosis Mundanas. Son las 18:08 y tenemos el gusto de presentarlos a Esteban y a Cecilia de Pieri Japónica. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Bien, excelente. Pieri Japónica es una banda que ahora se va a estar presentando en Arteco. Y bueno, siguiendo con esta iniciativa que tenemos de traer la mayor cantidad de artistas que van a estar. Y bueno, nos preguntaban recién de más o menos de qué es la pregunta que todos nos hacen. Digo, sí. ¿Qué nos van a preguntar? Y por ahí la idea es que en realidad ustedes tengan el espacio de contar el arte que ustedes hacen. Uh-huh. Y algo que notamos mucho, por ejemplo, en otros artistas es... una que es una pregunta... ¿qué buscan ustedes transmitir con el arte que hacen? ¿Y cómo, por qué hicieron así? ¿Por qué lo eligieron de esa forma? Y yo en mi vida personalmente siempre fui muy... admiré mucho la música. Es como me levanto y ya escucho música para dormir. Esteban coleccionaba discos. Después nos juntamos con la vida y fue, bueno, cada uno tenía su proyecto musical. Y un día le mostré a Esteban una canción que yo estaba haciendo en ukelele y Esteban lo produjo. Y así empezó. Eso fue en diciembre de 2021, por ahí. Sí, 2021. Y ahí justo empezamos a hablar más y después fuimos como que haciendo más canciones. Y la verdad que estaba muy lindo lo que estaba pasando y dijimos, ¿y si hacemos una fecha? Y mucho también del amor y del cariño... También lo que uno, si nos queremos poner magnánimo, designio, que uno siente que tiene porque donde estamos, corrientes, digamos, sabemos que lo que hacemos por ahí no nos va a dar una casa ni pagar un impuesto de una, digamos, ni nada, ni mucho menos. Pero es eso, o sea, crear. Sí, hacerlo por... Claro, y por el sentido... Darle el sentido a la vida, digamos. A mí que, bueno, en mi caso, en el caso de los dos, estudiamos cosas que no tienen nada que ver con la música, quizás, pero... ¿Qué estudias? Bueno, yo publicidad. Le entro. Va. Sí, va. Yo ingeniería electrónica. Entonces, como... Esto, Pieri Japónica, es nuestro, un poco, el cliché cable a tierra. Porque por ahí es... Se van... No sé, estrés de la facultad y eso nos conecta con Esteban también, esa cosa de la música
está muy presente en nuestra vida, digamos. Entonces ahora, justo hablábamos hace un tiempo, yo le decía, Wes, qué lindo que todo esto está pasando ahora, porque si no estuviera este proyecto en mi vida, estaría re triste. Porque, básicamente es. Porque esto nos da el impulso, así por ejemplo ahora la radio, y de repente con la fecha en Arteco, que ya la vamos a hablar más. Sí. De repente estamos envueltos así en algo que está pasando con Pieris. ¿Y por qué eligieron ese nombre? Y... eso fue un gran tema de conversación muchas veces. Gran tema. Pero está bueno porque genera eso. Queríamos identificarnos conceptualmente con el otoño. Y en esa búsqueda, Pieris japonica es una planta que, o sea, se fortalece, o sea, crece fortalecida cuando uno la cultiva en el otoño. Entonces, a partir de ahí no te voy a decir más, que cada uno haga lo suyo con su imaginario y punto. Entonces también eso es muy emocionante, que todo esto está pasando en esta estación, ¿no es cierto? Sobre muy poético. Sí, el single. Así ¿cómo es. Nace su el, la iniciativa de participar con Arteco? Hablaba con una amiga, Clary, que le mando un beso, te amo, amiga. Hablaba conmigo sobre que iba a presentar su proyecto ahí en Arteco, y yo le dije, che, ¿cómo es la cosa? Y me mostró que eran las convocatorias. Y en ese momento, no sé, nuestro Instagram tenía un par de videos de fechas en vivo. Todavía no teníamos ninguna canción programada para ser publicada, digamos. Y yo dije, de jugada, les mando la convocatoria. Y les mandé la carpetita, tres canciones, así. Y ya había pasado la fecha del cierre. Yo le digo, Esteban, bueno, parece que no sale. Y yo en realidad no me había fijado de nuevo la bandeja de entrada, porque yo no tenía fe. Y me fijo de nuevo y decía, felicidades. Y ahí le digo a Esteban, le llamo, che, ¿qué amo? Y así fue. También la cosa de buscar lugares y posibilidades de tocar, porque es como que estamos en nuestra impronta y en la terquedad de que, bueno, queremos tocar nuestras canciones, sí, no es lo que nos gusta. Y de repente teníamos más canciones propias, entonces también esas ganas de, güey, queremos mostrar a la gente esto. Claro. Y más esa cosa de que por ahí en Corrientes se limita un poquito los lugares para tocar en vivo, ¿vieron? Entonces esto con el Arteco fue una re linda oportunidad de tener otra gente, también otro público. Nuevo. De conocer nueva gente y muchos más artistas. Re, sí. Hay una movida cultural muy grande ahora en Corrientes y hay bastantes lugares, bueno, no bastantes, sino que hay varios lugares que se van abriendo y Arteco es un lugar bellísimo y es un momento justo, creo que para los artistas correntinos, sobre todo para poder, sí, mostrarse. Es verdad que en este momento estamos rodeados de muchos artistas re lindos acá en Corrientes. Yo estoy viviendo hace 7 años acá. Y me di cuenta estos últimos años, por lo menos después de la pandemia, es como que, bueno, empezó un resurgimiento de toda la cultura y la expresión más alternativa, porque obviamente que estamos acostumbrados, Corriente es súper cultural, obviamente, pero tiene sus raíces arraigadas en todo, claro, lo que es, claro, su chamamé y su carnaval, pero esto que está pasando es buenísimo. O sea, nos dimos cuenta que hay un artista en cada esquina, por lo menos en Corrientes. Hay muchos artistas correntinos y muy bueno, mucha calidad. Claro, lo que quiero rescatar mucho es que todos presentan cosas muy distintas, o sea, muy personales. Y desde acá va de vuelta lo que hablaba de que cada uno tenga una perspectiva distinta de lo que quiere transmitir con su arte. Porque capaz que uno nos decía un día, y yo quiero transmitir felicidad. Quiero que cuando estén mirando mis cosas se rían, compartan, el sentimiento de compartir. Y después viene otra persona y nos dice, no, yo lo hago más para expresarme, como para descargarme y bueno, y que la gente interprete lo que quiere interpretar. Y eso también creo que va con el tema de su música, que me gustaría preguntarles cómo componen. Porque hay gente que nos dice que primero compone juntas la música y la letra, como que al mismo tiempo, o primero la música, después la letra. ¿Quieres contar primero vos? Y a mí lo que... ¿Los dos componen? Sí. A mí, personalmente, lo que siempre me tiró fue el hecho de hacer una melodía, ya tener una secuencia de armónica armada. Y a partir de ahí, lo que uno va diciendo va cobrando un sentido, ciertamente, con esa atmósfera. Es porque, no sé, yo puedo tener escrito algo, puedo tener escrito una cosa, pero siempre van a ser bocetos
que se van a terminar acomodando a una armonía, a una música. Entonces, para mí siempre el ideal fue ese, hacer la música y a partir de ahí que las palabras vayan complementándose. A partir de ahí. En mi caso, me pasa muchas veces que me salen los dos a la vez y esas canciones son las que más me gustan. Como que hago algo en el piano, en la guitarra, y a partir de ahí ya de repente se me viene una frase, porque a mí por ahí lo que más me cuesta es eso, escribir. Como que decir, quiero escribir algo y que me salga escribirlo, me cuesta muchísimo. Todas las cosas que tengo escritas son cuando estoy o emocionada o angustiada, esas son las que más me gustan. Y bueno, y por ahí pasa que, pero muy pocas veces. Más compongo, sí. Ah, me estoy realizando, sí, que compongo a la vez, sí, la melodía y la letra. Así que ahí ya les damos un indicio que Pieris también mayormente compone desde la angustia por ahí, así que ya. La melancolía. Le dejamos esa ahí. Me sirve, me siento identificada. Es también una nueva forma, una forma distinta de ver el arte, o sea, cada uno se expresa de la forma que quiere. Sí. La otra vez veía una entrevista de Dylan, por ejemplo, y él decía que él hace su arte desde capaz los lugares más oscuros de él, tipo que a él le sale mejor hacer ese tipo de mirar, hacer su música partiendo de ahí, y dice, no me sale hacer música feliz. Y bueno, y eso es que cada uno tiene su impronta, está buenísimo. Estoy muy de acuerdo. ¿Te sentí identificado con eso? Y cuando estoy feliz, estoy con gente. Sí. Hay una frase de un artista, un músico que me gusta mucho, Nick Cave, que dice, no me dejen solo porque voy a hacer canciones tristes. Sos vos, claramente. Me gusta. Hay en mi caso hay una excepción que fue a fines de pandemia, pero yo estaba aislada. Estaba como que muy emocionada con un artista que me gusta mucho y eso me motivó a terminar una canción, que es la canción que va a salir este viernes. Entonces eso se podría decir que salió como que desde una inspiración, alegría. ¿Y qué artistas, o sea, qué sí, artistas los inspiran? O si usan de referencia a referencia acá. Bueno, ahí tengo una anécdotaza, que es que veníamos produciendo todo produciendo ya un EP que está pronto, siempre está pronto, siempre hay un problema. Estamos salvando ahí. Pero veníamos trabajando con esas canciones y en noviembre vamos al Primavera Sound. Y obviamente no va a encontrarnos con nada ajeno a lo que nos gusta, ¿no? Nos encantaba The Cure, nos encantaba Slowdive. Esos dos. Principal. Just Mustard, la banda irlandesa esa que. Y bueno, Pet Shop Boys. Y la cosa está en que volvemos a Corrientes, vemos todos los proyectos que teníamos, escuchamos con Esteban y decimos, no acá hay que cambiar algo. Sí, sí, fue como que vinimos tan con la cabeza picada de haber escuchado Slowdive, más que nada fue como una experiencia ahí trascendental. Mucha atmósfera había en The Cure también, eso. Los sintes que te envuelven, todas las melodías, y ahí dijimos, bueno, eso le falta. Y ahí empezamos de nuevo a ver todas las canciones. Pero, en cierto, por ahí si vamos más a generalizarlo, es como, es del shoegaze, lo alternativo de los 90, de los 80, porque, no sé, por ahí uno puede hacer una canción que muy estándar, una secuencia de acordes estándar, pero el sonido, la relevancia de la producción sonora están ellos ahí, está muy presentes. ¿Le dedican mucho tiempo a producir sus temas? Y Esteban es el productor acá. Por ahí me dedico más a la composición de canciones, o yo le digo, eso sí, eso no. Claro, eso es la que. Claro, es como, sí, en ese aspecto es como que me ayuda a no cebarme con nada. Porque por ahí le estoy metiendo demasiado, no sé, de un efecto algo, de un. Y yo digo, está buenísimo. Y yo digo, no. Pero sí. Es como.
es ¿cómo decirlo? Es medio filoso el asunto, porque aparte entre estudios y la producción y tiempos de ponernos meta de, bueno, en este tiempo largamos EP. Uh-huh. Es como una presión que labura ahí, y ponerse a trabajar sobre un sonido que vos sabés que va a salir en todas las plataformas, que querés que suene tan lindo como todo lo que te gusta a vos. Entonces sí, es como un laburo constante de que un día decís listo y al otro día no está listo, y así constantemente hasta... Me quedé con algo de que dicen que sus temas generalmente salen de la angustia, pero yo al escuchar Primer Día de Otoño, a mí me pareció una canción muy alegre, o sea, era... No, esa no, sí. Instrumental larga. Sí, sí. Que te envolvía, y después la letra acompañaba muy bien al tema, si bien entraba más tarde. Acondicionaba muy bien ya la instrumental anterior para que la voz entre suave, y nada, me pareció muy lindo tema que me transmitió a mí una felicidad. Entonces me sorprende saber que generalmente salen de la angustia los temas. Y ese es un caso especial, que sí, son casos especiales. Ese tema se lo escribí a ella. Sí. Y fue, o sea, volviendo a lo que decía hoy, era una maqueta, una música que ya estaba hecha, que no tenía letra, no tenía ni idea por dónde iba a ir la letra. Y cuando empezamos a salir, todo ese clima de alegría que tiene la canción, lo que me pasaba, lo que nos pasaba, se pudo volcar. Claro, y ahí volcamos todo. La melodía. Sí, 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 se transmite esa felicidad. Qué lindo que te guste. Qué lindo la magia de que la música pueda transmitir toda esa sensación. O sea, poder hacer música con lo que uno está sintiendo. O sea, darle música al sentimiento debe ser una... Es algo... mi cosa favorita. Eso me motiva. Más conociendo cada día más artistas. Ahora, por ejemplo, en el camino conocí a un artista que me inspira demasiado, que se llama Ichiko Aoba, que es un artista de folclore japonés. Y ella solamente toca la guitarra, solamente, o sea, es re zarpado, pero con la guitarra y su voz, vos decís, wey, por ahí no sé qué está diciendo, pero de repente quiero llorar. Claro, transmite demasiado. Y después resulta que traducís y querés llorar y peor. Y quieres llorar peor. Y ahí lloró. No debería haberlo traducido. Te juro. No debería haber hecho eso. Y está ahí como el bebé. Debe ser, o sea, otra cosa que me gusta mucho, que lo he visto ahora en los artistas que hemos entrevistado, es ver la cara que ponen cuando ven que la gente reacciona a su arte. Es como que una de las entrevistadas nos decía que era como exponer un poquito lo que te pasa a vos adentro, entonces como que te causa todo el tiempo un nerviosismo y ver, así que me imagino que debe ser como mucho también. ¿Tienen sí. miedo a la crítica o ya perdieron esa barrera? A mí me barrera. Divierte un montón. No. ¿Qué has escuchado, por ejemplo? No. A ver. Yo. Paréntesis acá, sí. ¿No? Yo toco la guitarra en otra banda, que es donde despiertan los monstruos. Y una vez pasó. Que hemos tocado en un bar, no voy a dar nombre, y que la cantante le pregunta qué te pareció, y el tipo como que contando los fajos de guita que se hizo por nuestras entradas, y me pareció medio soft, me pareció medio... Anda. Así, bueno, tipo, hay cosas así. También sé que... hay una idiosincrasia social, sé que hay un contexto, qué sé yo, y que sé que, no sé, por ahí 10 años atrás me podría afectar y me podría influir, pero es como que ahora uno, no sé, se va haciendo y va diciendo, no, esto es lo que me gusta, y, claro. Y perdón si un menor está escuchando, pero me chupa un huevo, pero... Alerta. Y ahí,
Claro, y ahí es como decir, bueno, está bien, qué claro. Bien. De una. A mí bueno, me pasó, ay, para, cuento rapidito. Por ejemplo, con la canción que está por salir el viernes, que es de Dio My Window, la primera vez que la tocamos en vivo, en 2022, me quebré. Porque era eso, como que es algo que escribí en pandemia, y la melodía, y estás vos solo en tu habitación, y de repente estás abriendo eso de vos a la gente, y estás re sensible. Y de repente alguien puede venir y me dice, te odio, y yo tipo, no. Porque estoy como que tan abierta a todo. Te abrí mi corazón. O alguien me dice, te amo, yo también. Ahí hay otro tópico que a tocar, que es que nos gusta hacer canciones que nos hagan llorar. Sí. Que la es el sentido, claro. Si no llorás, no tiene sentido. Hay un... La última canción que cerramos fue como... La cerró Esteban. La primera vez que la tocamos en Resistencia. No pude cantar. Ceci se quebró. Esas cosas pasan en la banda. Está bueno, igual, está bueno, son auténticos. No, y nuestra vocalista está llorando allá atrás, pero... pero así se prepara ella. Ya viene, hay que esperar un ratito nomás. No, pero sí, es el propósito, qué sé yo. Yo siento un poco que... eso, la vida... O sea, ya yendo... Siendo realista... la vida te va pasando por arriba en miles de circunstancias, no sé, ya sea laburo, estudio, vida, seres queridos, y es como que buscar con la música no volverme un reptil, digamos, básicamente en el día a día, no volverte un hombre gris. Escuchando todo. Y sí, también tratando de transmitir ciertamente una terapia, que perdonen los terapeutas, pero... Sí. La música es terapia también. Claro. La música terapéutica. Hay cursos y estudios sobre arte terapia también, entonces... Claro, pero sí, no claro. Reemplaza la terapia. No, sí, igual sí, no, si no, vayan a terapia, chicos. No dejen la terapia. Vayan a terapia. Pueden escuchar música, pero vayan a terapia. Bueno, algo que dije muchas veces hablando de Radiohead, por ejemplo, digo, qué suerte que Thom Yorke no fue a terapia nunca. No sé, es hermoso. Claro, no hubiera salido nada. Claro, y bueno, pero pasa que... Malo. La sensibilidad del artista es otra, yo creo que con terapia claro, lo pones en una cajita, qué sé yo. Tecno ahí, tech house. Claro. Tratar de buscarle, tratar de que normalizar al artista es al pedo. El artista tiene otra forma de sentir y vivir las cosas que no... Que es el punto de su arte. Claro, que es el punto de su arte, tipo, siento que eso lo inspira, lo hace auténtico a los demás claro. Seres humanos. Es re interesante. Si empezás a analizar, es como no terminas más. Claro. Me gusta que ya vamos viendo un panorama de lo que nos podemos esperar en estos días en Arteco y en la canción que van a sacar el viernes. Sí. Muchos músicos o productores nos dicen que después de trabajar tanto tiempo en un tema, cuando lo terminan, no lo quieren escuchar. Como uh-huh. Que escucharlo después... no les gusta, sino porque no les gusta, no es que no les guste la canción en sí, sino que les hace acordar a todo el laburo que les llevó a hacerla. Entonces, bueno, la escucho después, porque ahora escucharla es seguir con ese cansancio de haber trabajado tanto en ella. ¿No es algo que le pasa a ustedes? A mí particularmente no me pasó. Sí me pasa por ella en el proceso. Que yo digo, no, esto no me gusta, esto ya no me está gustando, pero ya es de escucharlo tantas veces y ahí Esteban me dice, no, para, bueno, claro. Vamos a hacer una pausa y ahí es como tomarse un silencio, escuchar otra cosa. A mí en el post, lo único que me ha pasado es la ansiedad, no sé, una vez recuerdo un evento social grande, que de repente se pasaron nuestras canciones porque, bueno, fue en el marco del Festival del Jardín de Gente, el homenaje a Spinetta en el Espacio Mariño. Ay, sí, idea de Ceci Mutio, hacer como una playlist en su notebook de todos los artistas que participaban. Sí. Y cuando pasaron las nuestras, a mí me daban a esconderme, pero porque porque es la... No por la canción en sí, sino por la ansiedad, que es como que uno también va trabajando con eso y con la ansiedad de que del
cómo llegará, o sea. Claro, cómo va a percibir la gente eso que está pasando. Y huir porque sé que lo que voy a percibir van a ser cosas feas, así como voy a decir, che, eso está muy fuerte, che. Entonces, eso como que. ¿Cómo necesitas aislarte un poco de...? Y es como alguna frase que dice por ahí que siempre el cliente tiene la razón. Por ahí la persona que escucha fuera de todos tus mambos le parece lindo y vos estás ahí, uy, ese bajo, tipo. En realidad, claro, la persona por ahí, la mayoría de las personas nos pone a escuchar detenidamente cada partecita, cada detalle que uno le, pone. A mí no me pasa eso personalmente. Él por ahí es más detallista con eso. Como que a veces le digo, va, la deja hinchada las pelotas. Está re lindo esto. Está buena la canción, está dejar la paca. Está re lindo. Y él estaba tipo, no, está sonando muy bajo. Pero esa es la crítica constante del artista. Siempre. Bueno, pero se equilibran ustedes por lo menos, tipo, él claro, tiene un lado más crítico y vos un lado más positivo, más bueno, vamos para adelante, esto está bueno. Claro. Y entonces eso es lo que ustedes los lleva, bueno, se publica por lo menos. Sí, claro. Así un que entonces los van a estar participando en Arteco, no sé si quieren contar algo un poquito más acerca sí, de cómo van a ser. Sí, obvio, todavía no contamos la banda. A ver. Mañana vamos a estrenar banda. ¿Querés decir vos los nombres? Bajo. En el bajo va a estar Lautaro Estepa. Guitarra, segunda guitarra. En segunda guitarra, acá quiero hacer un paréntesis. En segunda guitarra está Ana Quijano. Y en batería está Juan Cabrón. Y el paréntesis, digo, porque ellos tocan en otra gran banda que es Susceptibles. Y nada, me... Y les invitamos a participar y no podemos creer que todavía... Me pone muy humilde que toquen... Sí. Y nada, para mí una super banda. Hermoso. Y bueno, nosotros... Están contentos. Y bueno, sí, y mañana bueno. Tocamos a las 20 horas. Ahí... ¿Cuál era la dirección de Norteco? Avenida... Mendoza y Juan de Vera. Vamos a estar ahí en el escenario y vamos a estar dando unas tarjetitas para que escuchen nuestra primera canción porque estamos muy emocionados de que vamos a tener que ir entonces. Estamos queriendo ganarle al algoritmo porque de eso se trata la vida hoy. Ganar el algoritmo. Tal cual. Y nada, estamos hinchando muchísimo con que entren a nuestro Instagram y entren a link para darle pre-guardar o pre-save a la canción, porque, bueno... Eso ayuda más al artista al entrar en el algoritmo, nos enteramos ahora. Sí, así que datazo, artistas que están escuchando esto y no sabían, el pre-save es muy, muy importante. Por ahí apareces en una playlist que ni te das cuenta y bueno, fue porque trabajaste bien con el pre-save. Mm. Además, la cantidad de plataformas que están ahí en el... Porque entré al link para ver sí, y hay una cantidad de plataformas de músicas para preguardar el tema sí. Y es como, güey, ¿cómo hacer para subir en todas? Y ahora empezamos a laburar ahí con... No sé cuánto tiempo nos queda para... Sí, bueno. Y me gustaría mucho hablar de esta anécdota, voy a servirme un mate. hablamos con una persona y estábamos por firmar un contrato y resulta... que cambiamos de parecer, apareció gracias a esta persona una persona que se quedó en nuestra vida, que es Maca Echarri, y nos empezó a asesorar con todo el tema, el aspecto legal de la música, porque había sido que es un mundo re jodido, sí. Vos estás así en pelotas con tus canciones nuevas y alguien viene y te dice, firma esto, vos vas a ser re famoso, o vos estás tipo, wow, mi sueño, firmás y de repente... Tus canciones le pertenecen a alguien más por 70 años. Taylor Swift. ¿Quién más había pasado? Pablo Londra. Trueno. Los Beatles. Arkea le pasó. Sí. Los Beatles. Uh-huh. ¿Con Michael Jackson? Miranda. Sí. Pasa es que re jodido. Hay como
Hay como dos derechos en realidad, que es el derecho de producción y el derecho de la letra. Exacto. El que guarda la disquera es el derecho de producción y es el que les deja reproducir en donde ellos quieran la canción, porque ellos aseguran de decir, ah, no, la letra la escribiste vos, pero nosotros producimos el sería tema. Sería como autoría y reproducciones. Claro, los fonogramas también, o sea, lo que grabaron, de repente la plata que sale de la radio, no sé... Sí. Donde se reproduce, lo está cobrando otra persona, no vos, digamos. Claro. Porque firmaste eso. Bueno, y bueno, y esta chica nos empezó a ayudar y de repente conocimos a un sello independiente que se llama Elefante en la Habitación y se fueron dando las cosas a poquito y vamos a estar trabajando con ellos. Qué bien. Así que estamos sacando ahora este primer single. Y es un sello que está laburando un muy lindo catálogo de artistas. Sí. Laburó con Liliana Herrero, laburó con Ramón Ramón Ayala. Tiene registrado su tema. Así que, sí, o sea, esto lo digo en pos de que nos dio mucha confianza. Claro, sí, porque después de una primera mala experiencia estábamos así con una lupa. Todo. Sí, sí. No, sí, esas cosas tienen que fijarse los artistas porque encima es algo re común que le pasen a todos y después... Y no es algo que encima los artistas... Es como que no es algo que, salen a hablar recuerda. Cuando les pasa. Claro, entonces, claro, no es algo muy visible. Claro. O sea, yo creo que ahora se revió con el tema de Taylor Swift y el tema de eso, cosa de que ella esté grabando de nuevo todas sus canciones, porque eso es lo que pasa. Sus discos viejos está cobrando otra persona y por eso también los fans dicen, no escuchen eso, escuchen estos nuevos, porque esta plata le llega a ella, no a otra persona. Claro. Digo. Qué locura eso. Tremendo. Taylor necesita plata para sus viajes. Se toma seguido al baño y a la merienda. No, hagamos pasapalabra. Hagamos pasapalabra. Opinión igual. Y entonces se va a estrenar este EP. Este single. Es un adelanto del EP que va a estar publicado este viernes. Ese EP está en la habitación con nosotros. Está acá presente con nosotros. Y nuestro Instagram es pieris.japónica, si les interesa un poquito esta melancolía shoegaze, que todavía no es shoegaze, pero va a ser shoegaze. Y canciones alegres, que si mirás un poco en el fondo... No son tan alegres. búscanos, es pieris.japónica, y ahí en el link de nuestra descripción está para preguardar la canción, que la verdad que ayudas mucho a esta humilde banda empezando de cero. Nos alegra, es re lindo ver cómo los artistas se van dando y van consiguiendo las cosas. A nosotros nos gusta mucho, como ya les hemos dicho, buscamos mucho compartir el arte que crece en Corriente porque creemos que es mucho. Y estamos contentas de que hayan venido al programa y hayan traído su mirada, así que les agradecemos. Y seguramente lo vamos a invitar. No es seguramente. Ah, sí, seguramente lo vamos a invitar de vuelta. Sí, pero nos vamos a estar viendo en el Arte Co. Sí, sí, sí. Y ahí vamos a grabar las cosas. Por la invitación, la verdad que es re lindo poder hablar así gracias. De mañana, de la fecha y del single. Siempre yo la pasé hermoso así cuando quieras. Ah, sí, gracias. Eso es lo que más nos gusta. Que sí, saben por dónde empezar los invitados. Mil gracias, chicos, por haber venido. Y bueno, y nosotros nos vamos a una pausita, si les parece, y ya volvemos. La escarapela. Thank you.
Patrimonio cultural y oportunidades de negocios. Lo nuestro y el turismo. La historia y la innovación. Nace la unidad. Para unir a los correntinos con el futuro. Gobierno provincial. Corrientes somos todos. Quiero ver la lluvia. Su cola arde en el rico y espero que alguna vez al ver sus ojos. Estamos de vuelta ya al último bloquecito de lo que queda de Dosis Mundana de este miércoles. Casi despidiéndonos. Pero no me voy a despedir sin antes. Porque esto ya es... personal. No, no es personal. Esto es folclore futbolístico. O sea... Y bueno, y anoche River tuvo un empate duro porque terminó decantando en una eliminación.
Y bueno, y como acá mis colegas, mis hermanos ahí del alma. Está callado. Está callado, porque está... cuando pierde Boca, hablamos de cuando pierde Boca, y yo soy bastante crítica, la primera crítica de Boca, pero cuando pierde River es complicado. Es complicado en esta mesa, en este programa, hablar de cuando pierde River, porque acá ponen mucha plata. ¿No se bancan, decís vos? Y a veces sí, a veces no, pero... A ver. Yo quiero la opinión de un hincha de River. Sobre el partido. ¿Qué pasó ayer? ¿Lo anoche? Sí. Fue un papelón. Un papelón con todas las letras. Teniendo un equipo como el que tiene el Club Atlético River Plate. Teniendo el plantel que tiene el Club Atlético River Plate. Nunca te puede quedar fuera. Con Temperley. En la Copa Argentina. En 16avos de final. Está bien, es una copa de leche. No es una copa de leche. Es una clasificación en Libertadores asegurada. Y es una copa que te habilita a jugar 3 torneos más. Porque son 3 supercopas que se inventan del orto en la liga esta, que te habilitan a jugar porque ganaste la Copa Argentina. Tal cual. Así que, nada, para mí, sinceramente, todos los jugadores. Yo estoy podrido de que subestimen estos partidos y de que crean que en los mata-mata se suman 3 puntos y después sumamos 1 y después recuperamos local. No, en los mata-mata se elimina. Era una de las cosas que más disfrutábamos con Gallardo, de que los mata-mata vos sabías que River ganaba. Y ahora no. Ahora River está teniendo una mala racha en los mata-mata, que nos eliminó Boca, nos eliminó Central, ahora Temperley nos eliminó. O sea, también quedaron eliminados en 16avos en Copa Argentina también. Y es demasiado ya, así que... Nada, eso. No sé qué más querés que diga, Aldar. Está, ya terminó. ¿Qué opinás de la columna? De lo que dijo de Michelis, esa arenga que hizo de Michelis, nah, que, no se, que se andan burlando. No, para mí está bien. Es una arenga nomás, como cualquier otra. De Michelis dijo algo así como que no quería ver las caras que tenían, porque obviamente a River se lo empata en el partido. Prácticamente en el cierre ya era 91-92 del segundo tiempo, ya en adicional, y se lo empatan con un golazo de chilena. Y bueno, y obviamente que está la decepción del jugador de, bueno, estuvimos ahí de ganarlo el partido y nos empataron y tenemos que ir a penales, y que ya es otra dificultad. Y más porque los equipos suelen agrandarse cuando van a penales. O sea, el equipo que empata ya viene con una... ya viene motivado, bueno, llegamos a este objetivo, y más... Empatar la River no es cosa menor para ningún equipo chico, por lo menos de la envergadura de Temperley. Hicieron un golazo. El chico hizo el golazo de su vida. Entonces, bueno, y le dijo algo así como que... como que tenían que poner cara y postura de convencimiento. O sea, que tenían que estar como convencidos de que iban de lo que iban a hacer, tipo, como que no tenían que estar con esa cara de frustrados que tenían, básicamente. ¿Y ahora quedaron eliminados? Claro. ¿De la Copa? Argentina. De la Copa Argentina. ¿Y para clasificar a la Libertadores, qué tienen que hacer? ¿Y podés salir campeón de la Libertadores? ¿Podés salir campeón de la Sudamericana, que River no la juega? ¿Podés salir primero en la Liga de Argentina? ¿Podés salir primero en la tabla general anual de Argentina también? Sí. ¿O podés ganar la Copa Argentina? ¿Y las posibilidades de River son? Ganar la Liga ahora, quedar en tabla general en puestos o ganar hasta Libertadores. Se le fue una posibilidad. ¿Qué termina siendo un torneo más? Que vos necesitas torneos, necesitas jugar, necesitas que tu equipo juegue. Pero seguido. Era importante esto que decía Agustín, que te habilita a tener 2 o 3 títulos más. Que son porque finales únicas. Son finales únicas, o sea, jugás ese partido y ganas una copa más. Entonces las finales únicas son porque vos ganaste la Copa Argentina y porque el otro ganó la Liga. Bueno, esos dos juegan un partido que se disputa en un trofeo. Una recopa. Te clasificás por haber ganado un torneo antes. Claro, a lo exclusivo. Claro. Nada, recaliente. Yo que termine el programa este también quiere ir a la mierda. Se reenojaba. Lo pasaba igual, yo muy creo mal. Que esto... Con razón que estaba con mala cara. O sea, está bien, los jugadores no hicieron un es que carajo. Sí, es que ¿me escuchan o no? Sí, te Nico, Nico, ¿no te escuchamos? ¿Me están escuchando o no me están escuchando? No, estoy escuchando. El retorno. ¿Cómo sabes que estoy hablando entonces? A ver, el retorno está prendido. Sí, no. Se rompió acá algo. Sí. Pero solamente iba a ser una pavada nomás. Ahí está. Que no puede ser, boludo. Para mí, fin de ciclo de Armani acá, la China, está bien, campeón del mundo, todo lo que quieras, pero
No atajaste. O sea, de 87. Para salir campeón del mundo. De 87 penales que te patearon, atajaste 4, hijo de puta. O sea, dale. Nico. No puede ser, hermano. No puede ser que siempre que vayamos a penales corramos con 10 puntos abajo. O sea, necesitan fuimos un a penales y Temperley se agrandó como que era el Bayern, ¿entendés? Y salieron a matar. Y no, pero, puede amigo, ser, no puede ser que la única forma en la que River pueda ganar una tanda de penales es que el pateador la R. Que R, boludo. ¿Entendés? O sea, no puede ser. No, Armani no le... Todos los penales que te patearon le erraste el lugar, Armani. No puede ser, hermano. Ya ¿cómo está, cómo logra ciclo. Eso, Armani? Increíble. Tiene un repelente a la pelota en los penales. No tiene como un campo del, magnético que dentro no de los 90 penales. Minutos será de eso, los mejores. Buenísimo, sí. Será de los mejores. Pero no puede ser que siempre que vayamos, que siempre nos empaten a los 97 minutos y que vayamos a penales y corramos 10 puntos pero, abajo. Además, River no practica penales. No sé por qué. Y es también, una instancia más de juego. También te subestiman los penales y también te complican. El gol viene de un lateral. O sea, no, tiraron un lateral al área, ¿entendés? Tiraron un lateral al área. Cabezaban en primera instancia y después te meten una chilena. Es una situación aislada, ¿no? El Vago metió un gol de media chilena a los 94 minutos. Que la, su puta la potencia, la potencia con la que iba esa pelota era muy difícil que la saque. Que la saque pero... Armani. Porque encima hace. Pica en el travesaño y entra adentro. O sea, no, fue perfecto. Fue perfecto. El... Pero a lo que vamos con... Creo que compartimos lo mismo con Agustín. Es que, sabiendo, teniendo la calidad de jugadores que tenemos como en River Plate, teníamos que haber ganado por baile, ¿entendés? O sea, ¿quién? Tuvo que haber metido 7 goles. Los jugadores de Temperley no tenían el... ¿Quién es el suplente de Armani? No tenían el apellido atrás de la remera, boludo. Tenían el número y la marca nomás. No puede ser, hermano. No puede ser que... no sé por qué sigue apostando a Herrera. No sé por qué sigue apostando no, pasa a David era, Martínez. Era teniendo la Bocelli ahí el Martínez Cuarta. Ese Martínez Cuarta no puede jugar nunca más en River. O sea, Santana te demostró en todos los partidos que jugó titular que no tiene que salir más del 11 inicial. Por más que sea una copa de mierda, como dice él. No puede ser. Esto no puede seguir sucediendo porque vamos a ir a Libertadores. Nos van a romper el orto. ¿Y a quién le van a culpar? Ah, no, a los jugadores que no tienen huevo, que no tienen... No, y es todo culpa de la dirigencia. Claro, porque esto es una Copa Argentina, pero si pasa en Copa Libertadores, que hay todas las demás instancias después del grupo, es un mata-mata, básicamente. No, pero no puede, o sea, no podemos no, no puedes permitirte con la inseguridad, esto. No, ya está, no podemos no, estar con la inseguridad de que si nos toca un penal, estamos 10 puntos abajo. Ojalá sí. Lo repesquen a este jugador que estaba jugando en San Lorenzo, al arquero este. ¿Cómo se llama? Batalla. A Batalla, sí. Que es alto arquero y que... menos de 2 temporadas se hizo capitán de San Lorenzo y ojalá le saque el puesto a Armani porque ya está, hermano, ya lo mismo pasó, fíjate, Barovero se equivocó un partido y lo vendieron, listo, chau, nos vemos, ¿entendés? Y Armani está bien, el arquero más ganador de la historia, todo lo que vos quieras, pero hermano, te pateamos 6 penales, no atajas ninguno, andate. O sea, vos no podés estar en un equipo cumplido. Como River. Pero además, sí, ahora no atajar a penales. Ahora que se agregó esta mierda de que el gol de visitante no vale un carajo y podés salir 6-6 en el partido de ida y 0-0 en el partido de vuelta y vamos a penal igual. Se termina más en penales las distancias. O sea, todas las definiciones de a partir de que instalaron esa regla, el porcentaje de la cantidad de definiciones que terminaron en penales es una cantidad. Entonces... Es una mierda porque odio el fútbol por penales. Odio que lleguen a la instancia de penales. No me importa si mi equipo gana o pasa, ya me molesta, ya. Termina viendo más resultados así, ¿entendés? Entonces, ponete las pilas, boludo. O sea, tenés 5 cambios desde que lo de la pandemia. Guardate uno para el arquero para el final del partido y tenés un arquero que sepa atajar penales. Hasta le metés miedo. Así, hasta un cambio solo para que el chabón entre a atajar penales. Pero no. Al otro equipo ya le condicionás. No tenemos por qué haber llegado a los penales, hermano. ¿Entendés? No, tampoco. No, pero puede, voy como si un resultado más está, global. O sea, ganándole 1-0 a un equipo de no sé qué... ¿De qué categoría? ¿Qué juega Temperley? ¿Qué juega? La B. ¿Acá con Boca Unido? La B. Sí, descendió el año pasado, antepasado. La B. No podés estar ganando 1-0... tirarte abajo, hermano. O sea, no podés meter un... Agarrá, meter un delantero más que le... Roberto, por ejemplo. No puede ser que no le dé oportunidad a Roberto. Le pegó un tiro en el pie. 108 minutos, 2 goles tiene. ¿Qué más querés, hermano? O sea, dale. Mismo con Bocelli. Bocelli demostró que es 1000 veces mejor que González Pires, 1000 veces mejor que David Martínez. ¿Por qué lo seguís poniendo, hermano? O sea, ¿por qué seguís subestimando el fútbol argentino si sabes que cualquiera te puede ganar? Yo escuchaba al técnico de Temperley decir que él se tranquilizó cuando lo sacaron a Borja.
que a eso a él le dio tranquilidad. Me dice, siempre tienes que dejarle a tu 9. Tu 9 no puede salir de la cancha en una situación así. Y es verdad, tipo, termina teniendo razón, porque Borja es un jugador súper determinante para River, es uno de los goleadores. Sí, actualmente es el goleador de... Sí. Pero es como te digo, o sea, no, hay muchos jugadores que ya tienen el ciclo cumplido y que espero que este mercado de pases sea de limpiar y que no traigan jugadores viejos ni nada. O sea, que traigan jugadores buenos que se van a bancar la presión del hincha de River y la presión de jugar al Monumental. Pongan la plata. Traigan jugadores caros, que pongan la plata. ¿Y a De Michelis lo siguen bancando? Para mí te fue de los jugadores. El técnico no tiene que ver qué quiere que te... ¿A De Michelis? Bueno, a Temperley sí, le tenés que ganar. No importa si juega 4-4-2, 4-4-3, 5-17-0. Claro, no fue un error táctico. A Temperley le tenés que ganar. Claro, sí, no tiene sentido. Yo soy partidario de que al DT que esté siempre hay que apoyarlo porque River está por encima de todo. No caigo en la comparación de, no, porque Gallardo, de esto que lo otro. Porque Gallardo estuvo 8 años, está bien, se hizo un equipo copero, pero ganó una sola liga. Claro. ¿Entendés? Y al final de su carrera y ganó entrando por la ventana. ¿Entendés? Y no puede ser que a un DT que viene con otras ideales, que gane 2 ligas seguidas y que siga compitiendo en todas las competencias, sí, lo maten de una manera... Está bien. El Vago cometió mil errores y está aprendiendo. Está aprendiendo porque, o sea, no es recién no su primer mucho año, hermano. O sea, déjenlo, sí, que el Vago explaye y que termine su trabajo. Y que termine de mostrar que realmente es merecedor del puesto de DT. Pero ahora, David Martín, hermano, Herrera, listo, hay que irse. Agarrá tus cositas y andate solo. Después de errar ese penal, Martínez, espero como que nosotros nunca más en tu vida juegue en River, sí, sí. Como nosotros porque son in57. Pero antes de irnos a contar que mañana vamos a estar participando... No voy a ningún lado, estoy enojado. Acompañando... No hay radio mañana. Mañana dicen, estamos de vacaciones, paro. Hay paro. No, vamos a estar en Arteco. Sí. Y el viernes también vamos a dedicar toda la programación del jueves y del viernes a acompañar al arte correntino, a los artistas que vinieron al programa. Así que acompáñenos, quédense en nuestras redes sociales que vamos a estar haciendo cosas con cada uno de ellos y... Se vienen cositas. Y bueno, esto fue Dosis Mundana. Quiero. I wanna hear you scream.